políticos y del gabinete. Eso para ampliarles la información, vamos a tener en contacto inmediato con el viceministro de Vivienda, Rogelio Paredes. Viceministro, actualmente, ¿cuáles fueron los temas que fueron abordados durante esta reunión? Bueno, gracias, Jenia. Saludos a ti y a los televidentes. Bueno, en efecto, cumpliendo con lo que el presidente ya había anunciado, se estaba entregando un informe de la situación económica que tiene o que guarda relación con el tema de COVID y algunos otros temas adicionales. Esto tuvo lugar en el Salón Paz, en la presidencia, el día de hoy. Y básicamente, pues, estaba haciendo una relación de cómo se había estado invirtiendo el recurso, qué recurso estaba llegando, qué recurso estaba por llegar, cuál está líquido, cuál está solamente como una línea de crédito, porque hay mucha especulación con relación a la cantidad de millones que supuestamente podemos nosotros tener en caja y con lo que se puede disponer. Y no es cierto, pues, que tantas cifras grandes puedan estar en caja. En efecto, lo que sí se explicó a los presidentes de partidos políticos es que ha habido que hacer recortes importantes al presupuesto nacional, presupuesto que ya lleva un 50% de ingresos dejados de percibir, cerca de 889 millones de dólares en impuestos que no se han podido recaudar y no se van a recaudar. Y de hecho, pues, hubo que recortarle unos 2 mil millones de dólares a todos los ministerios en forma común para poder destinar estos fondos a los temas que están relacionados con COVID-19. Ese fue uno de los temas que se trató y se explicó también el alcance del programa Panamá Solidario, como hasta ahora 1.500.000 panameños han recibido las bolsas, cerca de 957.000 personas más han recibido los bonos y que también cerca de 1 millón de personas más están incluidas dentro del programa este del Vale Digital. Lo que pasa aquí es que esto es toda una operación que involucra mucha gente. Hay cerca de 6.000 personas voluntarias que están trabajando en esto. Esto significa logística de movilización, sí, de compras. Bueno, y de paso, pues, la situación de la Caja de Seguro Social fue otro tema que también fue tocado en esta reunión del día de hoy. Quiero hablar del tema del Seguro Social, pero también quiero saber, porque ampliamente creemos que en las conferencias del Ministerio de Salud con mucha frecuencia se ha hablado acerca del equipo, cómo trabajan, cómo se invierten, pero hay ciertas dudas en torno a, por ejemplo, los pagos a los proveedores que están precisamente trabajando con el tema de los bonos, que la economía no se ha terminado de reactivar porque aún no se han hecho los desembolsos. También lo que bien decía usted, el tema de las especulaciones en cuanto a la cantidad de dinero, si se habla de cierta cantidad de millones, ¿cuándo se van a poner en marcha? Por ejemplo, ayer se habló de 200 millones para los pequeños empresarios. ¿Ese tema concreto se tocó en torno a cuándo se podrían estar ejecutando acciones? Porque es importante, y vamos a reiterar la fecha, el 23 de marzo el presidente Cortizo también tuvo una reunión virtual con los presidentes de los partidos y allí ellos respaldaron, pues, las acciones que se estaban tomando. ¿El tono se mantuvo en esta oportunidad igual? ¿Están respaldando la gestión? ¿Cuál fue el balance final de esta reunión? Bueno, no sé si se está respaldando después del informe que se recibió. Cada uno tendrá su propio análisis y criterio al respecto, pero hemos sido transparentes, hemos querido poner todo sobre la mesa. En efecto, sí, tienes razón, Jenia, cuando tú indicas que en el comercio ya se han consumido cerca de 110 millones de dólares, 65 de esos 110 millones se han desembolsado, se han pagado, faltan otros por pagar. La verdad es que en la situación de las recaudaciones es uno de los temas que nos está complicando las cosas. Sin embargo, se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo con todo aquello. Y debo decir, para que no pensemos que tenemos todo resuelto,
que si esto se prolonga, obviamente tendríamos también que buscar algunos fondos adicionales fuera para poder hacer que la actividad, que el país funcione. Y es que no tenemos la magnitud del problema, y esto yo creo que tiene que quedar claro, Yenia, no sabemos el tamaño, la dimensión del problema, ni cuánto tiempo puede durar el COVID o la pandemia en Panamá y en el mundo. Y así cuando... Nadie sabe, lo que sí es importante es que, así como Panamá estaría buscando dinero, que ya también se ha recibido dinero, que representa un tema de una deuda que hay que después que pagar, que no sabemos cómo se va a pagar, está el tema del Seguro Social. ¿Cómo se va a abordar el tema del Seguro Social en medio de esta pandemia, en donde el panorama es incierto? Ya se habla de un 20% de desempleo, por lo menos para final de año. 255 mil personas quedarían ya con contratos suspendidos, que tal vez no regresarían a su trabajo. Es que si ahora le sumas a eso la falta de recursos por la vía de ingresos, y todavía el ingrediente que tú misma acabas de apuntar y que te lo mencioné yo, que es que no sabemos cuánto tiempo más pueda durar esto, yo creo que lo importante es que como panameños sí veamos el tema del seguro con seriedad, pero que esto se ponga sobre la mesa, es lo más importante. Aquí no estamos ocultando nada. Sí, entiendo que los presidentes de partidos políticos dijeron que no nos quede solamente la información a nosotros, que se transmita al resto del país, y eso también es un compromiso. Muy buenas tardes, Yenia. Buenas tardes a todos los televidentes, a Rogelio, al viceministro. Mira, lo que es importante primero es resaltar que es bueno que haya diálogo. Yo creo que eso es siempre positivo. El presidente la semana pasada se comprometió a que habría esta reunión con el ministro de Economía, y hoy tuvimos la reunión con él y con el director de la Caja del Seguro Social, una reunión que tomó 5 horas, una reunión bastante larga. Y en el sentido de recibir la información, puedo decir que nos sentimos satisfechos. Ahora bien, como se lo planteamos al señor ministro de Economía y al director de la Caja, la transparencia es fundamental en esto, y la información no se debe solamente compartir a la dirigencia de los partidos políticos, sino a todo el país, a los gremios privados, a los sindicatos, a las universidades y a la sociedad en general. Tiene que haber la mayor claridad con respecto a las cifras y dónde estamos parados y cuál es la hoja de ruta para salir adelante como país. Y ahí es donde siento más disconformidad con respecto a la reunión. Nos dieron un informe, sí, pero realmente no hubo mayores luces con respecto a un plan de reactivación de la economía del país. Es más, yo tendría que decir después de esa reunión que no hay un plan de reactivación de la economía, que lo que está ahora viendo el Ministerio de Economía y Finanzas es cómo logra cubrir el hueco que hay, puesto que fue muy enfático en decir que entre los ingresos corrientes, lo que ha entrado en estos primeros 5 meses, y los gastos corrientes, lo que han tenido que desembolsar en pago de planillas y demás, hay un hueco en estos primeros 5 meses de 700 millones de dólares. Y sin contar las inversiones, sin contar el servicio a la deuda, que ya estaríamos hablando de cerca de 2.600 millones de dólares en estos primeros 5 meses del año, con la perspectiva de que esto continúe de aquí a diciembre en una manera similar. La retroalimentación que se dio, usted dice que le inquieta, y por supuesto que nos inquieta a todos, porque creo que ha sido un llamado constante que se ha pedido en torno precisamente a esa hoja de ruta. La retroalimentación, ¿cómo fue recibida? ¿Va a haber una rendición de cuenta en torno a esos pendientes que ustedes plantearon y que usted precisamente le inquieta mucho, el tema de la hoja de ruta para ver cómo se echa a andar la economía del país? Mira, yo lo primero que quiero dejar claro, o sea, lo que está pasando ahora con el coronavirus y la cuarentena no es culpa del gobierno. Pero cómo reacciona la crisis si es responsabilidad del gobierno. Y aquí no es solamente los partidos políticos, la Cámara de Comercio, APEDE, gremios de turismo, han estado sacando sendos comunicados en los últimos días pidiendo un plan, pidiendo saber cuáles son las medidas que se van a tomar
para reactivar la economía. Y en ese sentido, la reunión de hoy, nosotros nos fuimos en blanco. Yo no recibí mayor información de cuál es el plan para salir adelante. Básicamente lo que el ministro de Economía nos dijo fue, yo estoy viendo ahora mismo es cómo cubro el déficit que tenemos, y esa es mi preocupación, el ahora, el poder pagar la planilla, el poder pagar los gastos corrientes. No estamos ahora mismo con disposición de recursos para decir que vamos a incentivar tal o cual sector de la economía. Eso me parece muy, muy delicado. Y lo que nosotros hemos decidido como partido, y quiero anunciarlo aquí, Yenia, mientras a nosotros no nos presenten un plan, yo dudo que nosotros volvamos a ir a otra reunión. Porque realmente sentarnos a estar oyendo de cómo está la situación sin que nos planteen respuestas y posibles soluciones, yo creo que es pérdida de tiempo. Y el país lo que está demandando es que ya se presente un plan, como ha sido en los otros países. Todos los países declararon estado de emergencia en marzo, pero presentaron un plan en marzo o abril. Aquí todavía no tenemos plan. El presidente dijo el 31 de marzo que había un plan con 106 medidas y nadie las conoce, nadie las ha visto. Y yo creo que ya viene siendo hora de que aterricemos y nos presenten el famoso plan. Bueno, satisfecho no, pero es importante que estas reuniones se den. Pero para que sean productivas y para que se puedan seguir dando, es de suma importancia que nosotros tengamos más planificación para la reunión y que también nosotros seamos escuchados y se tomen en cuenta las recomendaciones que nosotros hacemos como presidente de partido, como miembros de la clase política y como líderes políticos a nivel nacional. Esta reunión no solamente fue con el ministro Alexander, fue una reunión de 5 horas y la primera parte fue con el ministro Alexander, después con el viceministro Rognoni, que presentó sobre el plan Panamá Solidario, y al final con el doctor Lau, en donde hablamos sobre la crisis de liquidez que está teniendo a corto plazo el plan de pensión del IBM. Fue una reunión en donde lo que me quedó, por lo menos, y voy a ir por partes y voy a hacer relativamente corto mi planteamiento, pero preciso. De la reunión con el ministro Alexander, me queda claro que no existe en el gobierno un plan para salvar el país, un plan para rescatar la economía, una hoja de ruta que le permita a los panameños tener la seguridad, tener la certeza de que vamos por algún rumbo. Aquí no hay una hoja de ruta y parece que no sabemos cuándo el presidente va a presentar ese plan de reactivación económica para salvar el país, para salvar empleos. Eso me preocupa mucho. También me preocupa mucho que no parece que hay intención de mejorar el bono solidario, que es necesario para poder hacerle frente a esta pandemia, para que nosotros tengamos una cuarentena que realmente funcione. La gente tiene que poder quedarse en su casa sin pasar hambre. Fui muy enfático también en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Y dejé claro que así como a nosotros hoy nos han presentado información del MEF, de la Caja del Seguro Social, de Panamá Solidario, esa información merece todo el pueblo panameño conocerla y participar y comentar y saber en qué se está gastando cada dólar que está pidiendo prestado el gobierno. Y el gobierno tiene también que hacer un sacrificio presupuestario. No puede ser que todo va a ser a base de préstamos y van a tratar de mantener el presupuesto como está actualmente sin ningún tipo de cambio. Eso para mí no es aceptable. En el tema de Panamá Solidario también pedimos el incremento, por supuesto, del bono, el incremento en el tamaño de las bolsas que se le están entregando a las familias panameñas que necesitan poder comer, y también mayor transparencia. Queremos saber a quién se le ha comprado cada cosa que se ha comprado, cada licitación, y también a quién se le están dando estos bonos para que haya mayor transparencia y que la gente sepa si alguien se está quedando por fuera. Pedimos también al ministro de Economía y Finanzas que se publique cada licitación que se ha hecho en base al estado de emergencia. ¿Qué se compró? ¿A quién se compró? ¿Y por cuánto se compró? Son temas muy puntuales. Y sobre la Caja del Seguro Social, hay que tomar decisiones en los próximos 30 días para que los jubilados y los pensionados
puedan tener la seguridad de que van a seguir recibiendo el pago de sus pensiones. Esas decisiones no pueden esperar. Es importante que tanto el director como la Caja de Seguro Social, a través de su junta directiva, tomen las decisiones a corto plazo y que el presidente haga el llamado a un diálogo nacional para salvar la Caja del Seguro Social a largo plazo. Usted, retomando un poco lo que usted ha dicho, el tema de la transparencia, que también lo dijo el señor Blandón, que debe ser entregada esa información al pueblo panameño. El tema de la hoja de ruta, usted dice que es importante que se tomen en cuenta otras opiniones y que se conozcan. Una sola línea es información, más no hay un compromiso, siente usted, de integrar a otros actores para poner a dar esta rueda lo más pronto posible. ¿Usted estaría dispuesto también a que debe ser incluido, por ejemplo, los presidentes de los partidos políticos, a que participen activamente dentro de esa mesa económica que ha montado el gobierno precisamente para este tema de la pandemia? En la mesa del gobierno nosotros no queremos participar. Lo que nosotros queremos es que el presidente nos diga a nosotros, y se lo dijimos en la reunión y se lo reiteramos hoy al ministro de Economía y Finanzas, queremos saber qué se ha hecho, cuál es el plan del gobierno para seguir adelante. Y si hay una mesa de diálogo nacional para rescatar el país, por supuesto que vamos a participar siempre y cuando sea una reunión en donde haya un diálogo, en donde lo que nosotros presentemos de verdad sea tomado en cuenta. No queremos reuniones que sean shows ni reuniones protocolares en las que solamente nos dicen lo que ellos están pensando o no están pensando y nosotros escuchamos y después dicen que se reunieron con los presidentes de partidos políticos. Estas reuniones tienen que ser productivas. Estas reuniones tienen que atacar los problemas y tienen que ser seguidas de decisiones concretas y de acciones por parte del Ejecutivo. Nosotros sentimos que hay falta de liderazgo, falta de toma de decisiones y nosotros no sabemos cuál es el rumbo del país. Hay falta de planificación, falta de comunicación, falta de transparencia, de rendición de cuentas y todo esto dentro de una cuarentena que es posiblemente la más dura que se ha dado en la región y los resultados que estamos viendo desde el punto de vista de salud no reflejan el sacrificio que nosotros como panameños hemos hecho y la economía se sigue destruyendo y no vemos un plan de cómo vamos a rescatarla, cuándo vamos a ir abriendo los negocios, cómo vamos a hacer para que esa apertura no afecte a más panameños desde el punto de vista de infecciones, la trazabilidad, el incremento de pruebas en general. Aquí no hay un plan integral para echar el país adelante y eso es preocupante. Bueno, preocupante. Muchísimas gracias. Yo creo que también entonces quedaría esa invitación para que se llame entonces a un diálogo nacional para que todos los actores puedan también participar activamente para sacar adelante a nuestro Panamá, que es uno.